Pecando, para que sean testigos de este arranque de obra y sobre todo para que le puedan dar seguimiento y que se haga una obra de calidad. Pues señores arquitectos, ingenieros, que en esta mañana nos hace el favor de honrarnos con su presencia aquí en esta comunidad de Ignacio López Rayón. En nombre de nuestros vecinos de la comunidad, y bueno, pues el motivo de esta reunión es precisamente para que ellos nos entreguen pues nuestras obras, o que se inicien las obras programadas, aunque no todas. Pues nuevamente bienvenidos y gracias, compañeros. Al arquitecto Jorge García Hernández, quien nos va a hacer el favor de darnos a conocer la ficha técnica de esta obra. Buenos días, delegado, gracias por sus palabras, vecinos aquí de López Rayón. 37.115.96 pesos son recursos municipales al 100% y la aportación de beneficiarios suma una obra por 450.757 pesos. Esa es la obra autorizada y las metas generales son 1.357 metros cuadrados de pavimentos de concreto hidráulico para cerrar esta parte del circuito. Esto sería la cuestión respecto a la obra, y yo sí quisiera felicitarlos y invitarlos al trabajo. Muchas gracias. Bueno, es la principal muestra del trabajo en equipo el que ha convocado el presidente municipal, de él, que es el secretario municipal, el arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, a quien le solicitamos el mensaje del señor presidente municipal. Gracias, buenos días. Bueno, quiero decirles orgullosamente, como parte del equipo y bueno, pues como parte también del gobierno que encabeza el ingeniero Cipriano Charre, nuestro presidente municipal, que este año se invirtieron casi 250 millones de pesos. Y eso gracias, bueno, pues a la gestión, y también eso gracias a la paciencia y al apoyo de todos ustedes. Que hagamos equipo, que nos tengamos confianza. Creo que ustedes han sido testigos de la palabra del presidente. Cuando él empeña su palabra, se hacen las cosas. Y yo también ahí le reconozco. Luego a veces digo, ¿cómo le va a hacer? Pues quién sabe, pero lo hace. Y felicitarlos por esta obra que, bueno, que sin duda va a mejorar las condiciones de vida. Que vayamos por más para 2013. Y bueno, pues que esta Navidad, estas fechas que se aproximan, sean de acercamiento en sus hogares, sean de acercamiento en la comunidad, de nuevos planes, nuevos proyectos. Y si en alguno de esos planes y proyectos estamos como administración municipal, pues bienvenidos. Aquí estamos a sus órdenes y muchas gracias. Buen día y felicidades. Gracias, delegado. Gracias, vecinos. A las dos. A las tres. Cuidado con los dedos de los pies. Bien, de esta manera es como las autoridades...